Mira, si es que hay un poco de agresión a nivel 1, los equipos a lo largo de la fase de grupos le han dado mucho más importancia a esto, ya sea para colocarse... ¿Ves? Está muy cerca también Cersei, así que podrían terminar colapsando el entre 2 con 50% de la vida de Bichichachi. A ver, ¡uy! ¿Qué? ¡Por favor, deseo de inmediato! No, ¿qué pasó? ¡No está esperando Cersei entonces! Ahora tiene que correr por su vida, Rest. A ver si es que se alcanza a montar nuevamente. Le falta un golpe más. A ver, Sano. Tres contra 3. A ver si es que se lanza de buena manera. Van a iniciar en contra de Janna seguramente. Ahí van, justamente en contra de este Jarvan. A ver, falló finalmente de un destello. Le salva la vida, la teletransportación por parte de Humanoid. Podría complicar a Koala la parte inferior. ¡Un golpe más! ¡Ahí está! Termina llevándose otro asesinato más a la escuadra de Splice. Que inicia este juego. Hay un tunel explosivo por parte de Cersei, así que hay un recurso menos para poder aprovecharse de esto. Pero está la teletransportación. Viene Humanoid también hacia este sector del mapa. Intenta escaparse con su definitiva. Lo frena con todo Cersei. Parece que tiene los días está contados. Muerto. Res, nada que hacer. Fuera de la torreta, ni siquiera amenaza con llevarse algún asesinato. Y termina cayendo en el carril superior. Humanoid está jugando muy inteligente con su hechizo invocador. La teletransportación la está utilizando, ya sea en el carril inferior o carril superior, pero cuidado ahora. Ahí van con todo en contra de Humanoid. Parece que va a terminar cayendo. Ignición encima, nada que hacer. Se llevan el shutdown los jugadores de J-Team. Ahora sí, devuelve. Simplemente vamos pelea. Definitiva, ahí va, justamente contra la transportación. Llega incluso Kale por parte de Fofo. A ver si es que se pueden llevar a Komi. Alcanza a escaparse, al menos de la iniciación. Uy, se alcanza a escapar también con la lámpara de Norskeren. Entonces Cersei queda en buena posición, pero aún así les colanza encima. Cataclismo en contra de tres jugadores de Splice. Viene la transportación ahora. Respuesta por parte de Humanoid. No, perdón, de Bichichachi, que llegaba desde el carril superior, pero sin el Mega Nar activado. Se adelanta con todo Koala. Ojo con el daño que están haciendo los jugadores de J-Team. Ahí está. Muy Mega bien. Nar en contra del muro. Se llevan a Fofo en un instante. No alcanza ni a responder el resto de los jugadores de J-Team en retirada, excepto que Humanoid quedaba expuesto y se aprovechaba Res para llevarse finalmente el asesinato de la Casiopeia. 2x2 el intercambio en total. Termina siendo 2x2, pero en mi mente podría haber sido mucho más porque hubo dos grandes momentos en el Dragón de las Montañas y sabe que estar chequeando constantemente. Ahí va, se adelanta con todo Janna, complica a Norskeren, forzado el destello, no. Falla la sentencia de muerte nuevamente, mientras que Bichichachi entre medio quedaba en el carril central, alcanza a hacer un poco de tiempo, tiene su Mega Nar disponible, a ver si es que se puede lanzar, ahí está, en contra del muro, pero solamente conecta en contra de Res, queda bastante expuesto, ahora cae Bichichachi con el explosivo para separar un poco el ambiente por parte de Cersei, mientras que en la parte superior Humanoid salía persiguiendo a Koala, que casi se lo lleva, pero no alcanzó a concretar la asesinato. Se queda solo junto a Norskeren, que ahora llegaba y también aparecía Kobe con la definitiva. Se van a llevar otro asesinato más, a ver si es que puede concretar de buena manera el equipo de Splice. Queda en mejor posición el resto de J-Team. Tiene que ir en retirada. Sí, y por jugar, porque Splice cuando juega con esto juega cauteloso. Van en contra de Fofo, a ver si es que lo pueden controlar. Tonel explosivo, nada que hacer. Está tiene muerto su definitiva disponible, pero no va a ser el tiempo suficiente para que se alcance a salvar. Cae simplemente llega en el interior. Llega Res con su definitiva, pero algo tarde. La sentencia de muerte ahora la conecta Norskeren. A ver si es que pueden llevarse el asesinato de Res también. Lo bajan de Scarly, alcanza a reposicionarse detrás de la torre y destruir la torreta del inhibidor del carril superior. Acaba de revivir la Kale, así que ahora Splice tiene que jugar más cauteloso, pero de todas maneras tiene las de ganar. Tiraron la torre carril superior, está muy cerca, va a caer también la torre carril central, a ver si se pueden llegar los inhibidores. Ojo con el Mega Nar, a ver si es que Bichichachi termina iniciando con todo Koala, ahí va, Mega Nar contra el muro, Fofo lo deja expuesto, nada que hacer, va a terminar cayendo, mientras que Jarvan hace lo imposible, se lleva Norskeren, pero mientras tanto Kobe está directamente en la línea trasera buscando el intercambio en contra de Lilv, queda solamente él contra el mundo, termina cayendo también, es un exterminio y un triple asesinato a favor de Humanoid. Se viene la presión final al parecer por parte de Splice, que va a sumar un punto importantísimo en contra de J-Team. Hablábamos de si pueden aprovechar la bonificación de Baron y claramente la pudieron aprovechar. Lo sacaron y iban a ganar la partida. Y ahí está, entonces caen las dos torretas. El Nexus ya no tiene nada que hacer. No alcanza a salir.